La Universidad de Talca ha desarrollado un juego para celular orientado en el jardín botánico como objetivo de aprendizaje. Por medio de esta aplicación de realidad aumentada, se enseñará las diversas especies de flora y fauna que están presentes en el lugar. Asimismo, con esto, se pretende proteger la biodiversidad tanto regional como nacional. Sí, para nosotros es súper importante estas actividades, estas iniciativas, porque es acorde a nuestros objetivos. Nosotros tenemos cuatro grandes objetivos, que es educación, investigación, conservación y también recreación. Y esto se enmarca dentro de un convenio marco de la Estrategia Biodiversidad Nacional, ¿no es cierto? La cual hay que cumplir diferentes metas, ¿no es cierto?, y acciones de aquí al 2030. La aplicación es utilizada como una herramienta científica y educativa, convirtiendo al recinto natural en el primero a nivel nacional en usarla. El modo de adquirirla es fácil a través de Google Play o Apple Store. Es totalmente gratuita y posteriormente la persona deberá buscar los símbolos de animales y enfocarlo con la cámara de teléfono, donde aparecerá Abate Molina de manera virtual y entregará la información correspondiente. Acá esta nueva aplicación, ¿no es cierto?, los acerca a los diferentes estudiantes y delegaciones a conocer más de nuestro jardín botánico. Pueden conocer vegetación de los cinco continentes, diferentes plantas y animales, algunos animales en peligro de extinción, como por ejemplo el cisne de cuello negro, loro tricagüe, entre otras especies. El recinto natural cuenta con más de 40 especies de animales y floras a nivel mundial. En tanto, los niños se mostraron interesados en la aplicación, ya que se da de gran ayuda para conocer de mejor manera acerca de la flora y fauna que vive en el recinto. Me pareció buena porque uno va viendo los lugares que hay aquí en la Universidad de Talca, en el jardín. ¿Y qué más le ha llamado la atención? Los animales que vivían por ahí atrás. Es muy bueno porque en realidad nos hace pensar harto más y nos dice hartas características del lugar, aparte de que nos va enseñando por medio de la naturaleza. Lo bueno es que, o sea, ahora estamos muy tecnológicos todos, entonces para despejarnos un rato hay que venir para acá porque está todo muy bueno y estamos todos en la naturaleza. De esta manera, con este tipo de aplicación, la comunidad podrá conocer la conservación de las especies y la realidad de la biodiversidad. La sociedad del conocimiento está avanzando a paso agigantado y nosotros como dirección y en particular como jardín botánico no podemos estar ajenos a estas innovaciones, digamos. Yo creo que cualquier innovación que apunte a potenciar el contenido, la educación y lo que quiere demostrar el jardín botánico hacia la comunidad maulina es bienvenido. El jardín botánico está abierto durante todo el año y su entrada es gratuita.